Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a otro nuevo video. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso fue lo que pidió Eliseo, una doble porción del espíritu que tenía Elías. Casi nada pidió. Eliseo. ¿Es un nombre bonito? Sí, Eliseo. Le dicen Cheyo. Eliseo, quedaste aquí. Miren. Sí, bien, vamos a continuar. Miren esta piña, qué bonito. Pero ahorita vamos a hacer un atolito. Un atol de piña. Un atolito de piña. Aquí tengo la piña, miren. Ya la tenemos bien lavadita y tengo una taza de harina de arroz. Este atol se puede hacer también con leche, pero la vez pasada hicimos, Pedro, y con le echamos leche. Hoy queremos a puro sabor de piña. Puro sabor de piña, hoy que no lleve otro sabor, sino que puro saborcito de piña. Puro sabor y olor a piña. Sí. Un poquito vamos a estar haciendo. Queda, es bueno cuando queda así como medio amarillito. Ese va a quedar así, me imagino, vea por qué. Sí, va a quedar amarillito. Queda como amarillo. Esto vamos a hacer licuado. Cuando se hace con leche, esta piña se licua con la leche. Ajá. Estas cascaritas sirven también para hacer el agua de piña, para hacer vinagre. Para hacer vinagre, esta hacer es fácil, curtido. Esta es fácil, esta es fácil. Se ponen a solear unos 2 o 3 días estas cascaritas y de ahí se echan en un recipiente con agua y dulce de atado y se deja por unos 5 días que ya se, como que se fermente. Sí, sí. Y ya es listo para hacer el vinagre. Es fácil tener y eso es porque usted está sacando de ese recipiente que usted tiene y solo le vuelve a echar agua. Y dulce. Y sigue. Sí, o sea, nunca se termina. Media vez no se toque con las uñas, con los dedos. Esta es la harina de arroz. La va a disolver ahí en... Sí, una taza nomás. Porque vamos a hacer bien. Una taza de harina en... Sí, en agua. En ese poquito de agua, como en una botella de agua o menos quizás. Sí. La vez pasada, lo repito, lo hicimos con leche, allí es opcional, pero hoy no lo vamos a hacer con leche, hoy no le voy a echar leche, solo el sabor de piña. Sí, está bien. Y es piña de carón, ¿no? Sí, esta es de la dulce. Es dulcita, esa. Para tomarse ese atol con la queso, ¿no? Es que mandas a comprar aquella vez, qué caliente venía, que está. Y al de haber, no, a las 4:30 pasa. El francés, los vendedores de francés. Sí, es rico el atolito ahí con un francés, ¿cierto? Sí, bueno, que en última, aunque sea sin francés, es rico. Sí, es cierto, es rico. Ay, esa piña sí es rica, usted. La ganas de comer un pedazo. Sí, es que es bien dulcito. Si puede comer así como carne, pollos o cuestiones así, es bueno comerse un pedazo de eso. Yo en la noche me gusta comerme una tajada de esta porque ayuda. A veces ayuda para la digestión. Al colesterol también. Uh-huh. Sí, yo veía esa piña, es rica. Esas medicinas sí me gusta beberlas a mí, así que nosotros sean. Consumimos bastante esto, pero la piña, la guayaba. Sí, estamos consumiendo bastante hoy de noche. Eso cenamos, una frutita cenamos. El pepino, Pedro, también. Ah, sí, el pepino es rico. Últimamente me está gustando el pepino así con todo y cáscara. Sí, bueno. Es que antes lo pelaba. Sí, antes los pelaba y pues sí, ahí en la cáscara dicen que va la vitamina. Se me va a caer en vos, Ariel. Uy, cayó. Lavar. Esto lo voy a hacer licuado. A ver si tendrá energía. A ver si no lo hará. A ver si estará. Sí, está con... Yeah.
Dame un pedacito porque vamos a disfrutarlo. Mire, Pedro, lo voy a, esto lo voy a poner al huevo. Qué dulcito. Esto ya es la harina de la harina de arroz. Y lo vamos a estar moviendo. Ah, no se le pone todavía la piña. Ya, ya se la voy a poner. Me la voy a dejar algo zarosita para que quede. Así cuando está bebiendo el atol, que se sientan ahí los pedacitos de sabor a piña. También se puede colar si quieres. Se puede colar al querer, pero que no le gusta así sentir los pedacitos de piña. Mire qué rápido va empezando. Mire qué rosadito. Ya agarra color. Sí, está. Este es fácil. Con leche queda bueno también, pero. Échame la canela, ahí está. Pero también es bueno así sin leche. Y bueno el atol de coco también. Porque aquí va el puro sabor. ¿A dónde? La puse allá. En esa, donde está el orégano. Es fácil. Fácil de hacer un atolito, porque imagínense ahí solo el poquito de harina, de arroz, la piña, la canela, un poquito de canela y el azúcar y a beber atolito. Y un poquito de sal. Y a beber atol. Ah, se le pone un poquito de sal también. Un poquito, pero es poquito. ¿Ah? No, la bolsa ahí está en el chinero. Ve, ya va a ver atolito, es solo de esperar que esté hirviendo ya, vean. Sí. Ese color el que le dije yo que es como amarillito. Miren, no usamos colorante, sino que la piña lo hace que... La piña despide. Y ya va a ver cuando ya empieza a hervir el olor que va. Vayamos. Que va a dar. Le vamos a echar una medidita. Es acá cara de guardar para bonos. Para hacer vinagre también. Ah, de ahí que sale también. Sí, pero yo tengo ahorita este. No por eso, pero ahí ahorita. Como voy sacando, y le voy echando agua. Sí, este. Y ese. De los atoles era que vendía Silvia, ¿me acuerdas antes? Sí. Atol de piña, atol de coco, vendía. El atol de piña es bueno. La vez pasada hicimos de piña, le quedó bueno. Ah, sí. Es como el sabor, pero, de la piña viene siendo, amigo. Sí, pero ese sí es escaso. Sí. Es sí cuesta hacerlo. Sí. Porque solo para cierto tiempo nomás. Sí. Como por las piñuelas, que son bien escasas. Son bien escasas las piñuelas. Las piñuelas que, solo cuando los motates revientan. Sí. Eso. Por eso es que... Moverme, es más moverme. Escaso. Sí, es escaso. Voy a dejar este con picante. Para echar de ahí. Para que sienta bien la piña. Lo voy a echar a los trocitos. ¿Quiere agüita la niña? ¿Quieres agua? Ahorita le vamos a dar agüita. De la tinaja. Viene cansadita, es que está jugando. Con Dani. Ah, está jugando la niña. Ahí la ponen en la bandera, ahí la ponen en la bandera. Es de estarlo moviendo porque no se ahuma, ¿verdad? No es que se pega, no. Yo creo que se ahuma, ¿eh? Vamos a hacer estos pedacitos aquí. Pues uno más grande, porque el fuego ahí. Es que es el costumbre. Un poquito de sal, ahí ya la tengo, aquí está. Vean, ya va a estar el atolito, ya se ve que está espesando. Cómo se ven los trocitos que le puso ahí de piña. Ajá, ya a ver eso, qué ricos van a sentir cuando esté saboreando. Así y aquí si ve que está espesando el atol, se le va echando. Si tienen leche, se le echan leche, si no... Sí, así es de que vamos a esperar un ratito entonces para sacarlo. Para sacarlo ahí en un costalito de morro lo vamos a sacar para que se enfríe. Rápido.
Así es de que vamos a esperar un ratito que lo siga moviendo Rosita acá. Y poder disfrutar ese rico atol de piña de azucarón. Bien, ya pasaron otros minutos más. Y ya está, dije Rosita, el atol. El atol está que quema, como dije, la noche del pey. Sí, ahí está, mire. Hoy no hubo verano. Me acuerdo cuando mirábamos antes en el DEC, cuando mirábamos quedó bien las películas de Cantinflas. Sí. El verano está que quema, decía. Ajá, hoy, pero eso lo daban como en agosto. ¿En agosto? Y hoy no dieron nada de eso. Como no hubo vacaciones de ir a las playas. Nosotros nunca hemos ido a las playas, pero siempre lo daban. Veíamos por la tele. En toda mi vida. Veíamos por la televisión. Sí. Miren ahí el atolito, miren qué espesitos, miren. Qué rico. Bien espesito en ese guacalito de morro, como les dije, mira. Esa negrita es la canela. ¡Qué presentación! ¡Ah, chica, miren! Miren qué bonito. En el foco de ahí, Jonathan. ¿Qué pasa que si lo pruebo hoy ahorita? ¿Está caliente? Está calientito. ¿Jonathan? ¿Cómo me van a ver la cara que la hago pura cara de cuando veo el sol? ¿Ya esto? No se vaya a quemar. Pero sí está rico. Cojo lo que le haga así. Todo esto. Sí, ahí sí, mire. Me va rico. Está rico, gente, que esto ya la lo voy a meter ahí porque ya la probé yo. Sí, este. No, que no hay problema. Es que este atol de piña a mí me encanta. O sea, sí, con leche o sin leche. Sí, porque ahorita no lleva leche, pero tiene un saborcito bien rico de puro, pura piña. Sí, pura piña. Sí. Así es de que este ha sido, miren, el atolito de piña. Ahí está, miren. Con sí. La cucharita también de ahorita la cucharita de morro. Va a lavarla, dice Rosita, para poner la cucharita acá de morro. Miren, este es delicioso el atol de piña. Sí. Bien, así es de que. Puro atol de piña. Y es puro. Sí. Mire. Eso es una ricura de atol. Vaya. Para alguien que tenga algún deseo de un atolito, sienta frillito, pueden hacer un atolito de piña y muy rico. Sí, así es de que gracias a todos los que nos acompañaron en la elaboración de ese delicioso atol de piña. Así es de que vamos a despedirnos, Rosita. Gracias por habernos acompañado. Gracias, amigos. Les queremos mucho en el amor de Cristo y nuestro deseo es que ustedes estén muy bien. Bien, así es. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.